tutorial. Hoy vamos a hacer saliva de forma artificial o de forma casera. Hoy hablaré también sobre lo que es la saliva, cuál es su función, cuál es su importancia y vamos a hacer el tutorial de saliva de forma casera. Vamos a empezar definiendo lo que es saliva. ¿Qué es la saliva? La saliva es un fluido líquido, incoloro, inoloro, producido por las glándulas salivales en la cavidad bucal. Hay glándulas salivales mayores y hay glándulas salivales menores. Las mayores son la parótida, submandibular y sublingual. Dentro de lo que son las glándulas salivales mayores, entre la parótida y la submandibular, forman entre el 80 y el 90% de la saliva total. En cuanto a la sublingual, 5%. Y las glándulas salivales menores, que son las palatinas, linguales, genianas y labiales, producen entre un 5 a 10%. ¿Cuáles son las funciones de la saliva? Lubrica y mantiene la humedad de la boca. Forma el bolo alimenticio con la amilasa salival. Degrada almidones. Tiene también acciones anticariogénicas e inmunológicas. Mantiene lo que es nuestro pH bucal. Ayuda a la limpieza y protección de nuestras mucosas. Y provee lo que son iones que remineralizan los tejidos duros. Hay patologías como el síndrome de Sjögren, el mucosele, ránula, parotiditis y cialodenitis o situaciones como son la xerostomía por radiación que afectan las glándulas salivales y hacen que se produzca menor cantidad o no se produzca nada de saliva. Por eso existen auxiliares como la saliva artificial que ayuda a mejorar las funciones como lo que es comer, hablar, etcétera del paciente y ayudan a que tenga una mejor calidad de vida. Vamos a ver el tutorial. Existe saliva artificial que se vende de forma comercial, pero esta va a ser una receta casera que es súper fácil. Vamos a necesitar un frasco atomizador, una etiqueta para identificar qué es, glicerina, enjuague bucal y agua potable. Ok, vamos a mezclar dentro del atomizador 25% en lo que es nuestro frasco total atomizador, que es el 25% de glicerina. Más o menos. Ok. El otro 25% sería de enjuague bucal. Ok. Y el 50% restante sería agua potable, agua de garrafón, que lo vamos a llenar al 100% y le vamos a colocar su atomizador. Lo vamos a cerrar perfectamente y lo vamos a agitar. Antes de que lo usemos directamente en boca, se va a agitar previamente y se va a colocar dentro de la cavidad bucal. Se va a dar las atomizaciones dentro de la boca las veces que sea necesario. Se carga en la bolsa para estarse colocando todo el día en la boca mientras sea necesario y también se agita previamente y otra vez bien. Esto sería todo por el tutorial de hoy. Los veo el próximo lunes.